Y hola a todos, aquí Juan Atsen en un nuevo malísimo video, gente. ¿Qué tal están? ¿Qué tal se encuentran el día de hoy? Gente, me encuentro nuevamente acá en Sonic Speed Simulator porque ha salido noticia de último momento, noticia de última información con respecto al gran evento de mañana que tengamos, que posiblemente todo aparente ser que será un mega eventazo. Todo apunta a cosas muy grandes, esperemos que no defraude, porque la verdad estoy viendo cosas bastante llamativas. Como ustedes recordarán, en este video anterior justamente conversamos con respecto al tema de las futuras skins que estaremos viendo. Obviamente son el Sonic y Shadow de carreritas, pero no solamente es eso, sino que justamente el día de ayer igualmente surgieron grandes e interesantes noticias que revelan un futuro cuanto menos llamativo. Primeramente, ¿qué era? Ustedes ven justamente acá atrás mío donde dice Unknown, desconocido. Bueno, ustedes ven esas palabras de X desconocido. Básicamente, gente, posiblemente, no, es que está confirmadísimo. Va a llegar, bueno, confirmado, pero falta que lo confirmen. Va a llegar un nuevo, al parecer, menú, una nueva pancarta así. En vez de desconocido, gente, dirá carreras. ¿Y qué va a pasar? Puesto que aquí la suma, que como pueden ver, esto es la imagen que salió. Pero ojito a esto, que igualmente fue publicado en el servidor oficial del juego, que es lo siguiente. Básicamente el remake o el renacer de las carreras va a llegar mañana. Una gran cantidad de nuevas habilidades o nuevas cosas estarán disponibles. Así que, gente, mañana, como decía, nuevas carreras, nuevo mapa de carreras posiblemente. Esto no es 100% seguro, pero parecería ser que Cityscape estaría llegando. Al parecer ya ha sido terminado todo el trabajo de Cityscape, o al menos la gran parte del trabajo de Cityscape ha sido terminado. Por lo tanto, no me extrañaría que lo llegásemos a ver mañana, junto con obviamente las skins de Sonic y de Shadow. Que recuerden, muy posiblemente todo esto que salga mañana será algo permanente. Y no solamente es eso, porque también han sido avistados un nuevo Starter Pack, el cual es bastante llamativo. Como pueden ver, aquí tenemos que nos dará este Starter Pack en anillos, un Tails. Justamente también nos estará dando más capacidad para justamente aquí lo de los Chaos, para los amiguitos, aquí más capacidad de almacenamiento. Esa imagen del huevo me da a entender de que a lo mejor tengamos estos dos espacios habilitados para tener 5 Chaos equipados a la vez, cosa que es bastante interesante de decir. Pero bueno, eso sería como lo principal, lo fundamental que ha sido revelado. ¿Ustedes realmente creen que vaya a salir todo eso o algo más? Y aparte, antes de terminar ya este videito, que yo sé que es bastante rápido, gente, justamente ha sido revelado cuáles serán los próximos premios de la ruleta del juego. Como ustedes saben, actualmente tenemos la ruleta, tenemos tanto los premios de el Sonic de Sonic Frontiers. Justamente es este Sonic, aquí lo equipo rápidamente. A ver, no tengo el Sonic de Frontiers, o no, a ver, si lo encuentro estaría bastante bueno. A ver. Oye, ¿dónde tengo mi Sonic de Frontiers? ¿Desapareció? ¿Qué le pasó a mi Sonic de Sonic Frontiers? A ver, Sonic de Frontiers, mira, por ejemplo, aquí está. El Knuckles de Sonic, Adventure, justamente es una de las recompensas que está disponible. Y también tenemos al Sonic de Sonic Frontiers, que no lo estoy encontrando. Aquí está. Está bastante sido, gente. El Sonic de Sonic Adventure son las dos recompensas que tenemos actualmente en el tema de aquí la ruleta. Y ahora las futuras dos recompensas que van a ser añadidas serán, ojito con esto, el Sonic hawaiano, el Sonic aquí fiestongo. Justamente es este Sonic de por acá. A ver, por aquí tiene que estar. Aquí. Justamente es este Sonic, el Sonic veraniego. Y también una nueva skin de Shadow, que va a ser justamente un Shadow metálico, pero un Shadow androide. Pero este Shadow androide será, en vez de rojito, será moradito. Bueno, gente, eso es lo que ha sido revelado para el día de mañana. Estén muy atentos, estén muy listos y preparados para todo lo que se venga. Ahora sí que sí, gente, con todo eso dicho, Juan Atsen se despide y chao, chao. ¡Woo!